Y aquí cerdos que se pueden montar. Uy. No te pires, no te pires, cerdo. No te pires, no te. Me cago en. Ah, mira, zanahorias para montarme. Perfecto, ya tengo montura. Vale, pues. Ya tengo montura. No sé si va más rápido o mucho más rápido de lo que iría yo andando, pero bueno. Por lo menos es más elegante. Vamos a entrar aquí. Un montón de cuadros, un libro. Que me explicará, ¿no? Un poco. Español, por Mr. Cúbico. Veamos. Villager, hola, sabía que algún día llegarías. Las viejas escrituras predijeron que llegaría un humano del mundo gigante para derrotar al ejército maligno de las calabazas mutantes. Somos pocos y necesitamos ayuda o moriremos. Debes luchar para conseguir los 12, perdón, ojos de Ender que te permitirán ir a Lenth. Vale, me lo suponía. Para derrotar al gran dragón que controla las calabazas, los super creepers y también a las brujas de tu mundo gigante. Hay 8 ojos de Ender en este mundo y 4 en el tuyo, uno en el desierto, otro en la montaña más alta y 2 en la isla de las setas y las brujas. Ve con cuidado, en esta gran casa hay muchos enemigos, pero también gente que te ayudará a prepararte. Vale, suena una tarea titánica. Prácticamente se siente como si fuera un juego por separado, ¿eh? De Minecraft. Un juego de rol, de acuerdo. Tengo que salvar el mundo de Minecraft de nuevo, pero en esta ocasión parece que va a ser una tarea bastante larga. Igualmente estoy dispuesto a jugarlo. Así que vamos allá. Suena bastante bien. De momento la presentación está siendo muy buena. Lo que me encuentro por ahí, las construcciones y demás, la ambientación, todo me gusta. Pociones de fuerza, ropa azul, que me da bastante igual. Y pociones que hacen daño en área, no está mal. Se pueden apilar. What? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Son diferentes o algo? Creo que está bugueado, ¿no? Me da. Sí, me temo que algo raro le pasa a esto. Estará bugueado. Typical. Bueno, pues seguiré revisando un cofre de Ender donde podré meter cosas que quiera guardar importantes. El tema está en que si muero no lo pierdo, así que tampoco me preocupa mucho dejarlo ahí. Este me cambia basura. No sé si podré llevarme. Le puedo girar. Ay, ha sido sin querer, ¿eh? Ha sido sin querer. Bueno, no sé si cuenta como romper bloque, pero no era mi intención. Vale, y más pociones de esta. Sigue pasando lo mismo, ¿vale? Me llevaré las que se apilan y ya está. No sé cuánto daño hacen, pero bueno, algo harán, supongo. De acuerdo. ¿Qué haces aquí mirándome mientras hago cosas? Tío. Cago en la madre que lo parí. Te voy a matar al final, ¿eh? Me da igual que seas de la resistencia, pero si me tocas las pelotillas y no me dejas saquear, te mato. Estofados de setas, a cascoporro. Y por aquí. Una habitación, pues eso, estaba pensando si tendría que llevarme cosas de estas. Como estoy en el modo aventura y me deja hacerlo, no sé si es porque puedo o porque no, pero bueno, yo de momento no lo haré. Si veo que luego estoy necesitado, en plan me falta justo, no sé qué, un ojo de Ender que está puesto en un cuadro, pues sí, pero por lo demás intentaré no romperlo. Y esto es otra habitación diferente. Sí. Pociones de regeneración, vale, me estoy llenando de mierdilla y luego igual me arrepiento, pero bueno, quizás lo que debería hacer es coger toda esta basurilla. Mira, eso es un wizard, ¿no? De esos. La criatura nueva, el nuevo jefe. Y meterlo quizás en el cofre ese especial. Y de ese modo lo puedo tener a mano si es que hay más por ahí. Sí, suena bien, por lo menos. No hay nada. No, no puedo pasar. Vale, pues eso, el cofre estaba aquí abajo. Así que guardo, por ejemplo, así, así, así. Y así. Y guardo un cubo de agua y las cizallas, los melones. Tampoco rellenan mucho. Y flechas también las voy a guardar. Y yo creo que así voy un poco ya más aireado, ¿no? Digamos. Esto así. Esto me lo llevaré por si acaso. Vale, cuantos más guiones tiene, más avanzada es la historia. De acuerdo. Y me faltaba de mirar esta habitación, si no me equivoco. Que tiene huevos y demás, pero nada importante. Regeneración, espada de hierro, vale. Pues esto está saqueado. En principio, como digo, a menos que no me haya fijado en un cuadro.
Como podría ser llevarme, por ejemplo, ese, para ponerlo por ahí, pero... Por lo demás, esa estrella me la podría llevar. Un libro normal. Vale, pues no, en principio creo que está todo ya recogido, todo lo importante. Voy a comer. Y voy a revisar qué más hay por aquí. Por ahí, por ejemplo, hay camino. Y por aquí está el tipo este. Tenemos los cerditos. Me puedo montar en uno, así que me lo llevo. Venga. Chin, chin, chin. Vamos tú, Billy Joe. Mírale qué majo cómo viene corriendo. Vámonos. ¡Hija, hija! Pero pasa por ahí, tío. Quería encerrar a tus colegas. Vamos, ahora. No, no vengáis. Eso es, vale. Arre, arre. Mírale cómo corre, cómo corre. No sé si debería ir por aquí o primero ir al mundo superior. Espera, me voy a bajar un momento. Vale, otro bug, ¿no? Que puedo pasar así. Vale, esto es la casa gigante por dentro, ¿eh? No te pases tú. Entonces, como me da que esto va a ser bastante grande, lo que voy a hacer va a ser volver al mundo superior, si me es posible, e ir a las zonas que ya tengo marcadas en el mapa, que me parece mucho más sencillo, ¿no? Y donde encontraré 4 de los 12, me ha dicho. Aquí son 8, he encontrado ya uno. Sí, lo voy a hacer así, yo creo que será lo más oportuno, porque al final, de momento tampoco me han dado muchas pistas de sitios concretos, y los primeros han sido el mundo, bueno, he dicho mundo superior, pero bueno, el mundo gigante, o como queráis llamarlo. Ahí, Vamos, 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 choricillo, vamos. Choricillo, nunca mejor dicho, ¿no? Choricillo con patas, antes de procesar. Ahora, rápido, eso es, vale. Y ahora por aquí. ¿Quieres pasar por ahí, por favor? Venga, vamos. Vale, pues ya he llegado aquí, a la máquina que me va a devolver a mi tamaño original. Y allá va. Dicho y hecho, ya soy tamaño regular. Y ahora vuelvo atrás, tendré que pasar por casa, supongo, y elegir un camino. Cualquiera, por ejemplo, no sé, podría ir a la montaña mismo. Sí, por ejemplo. Desierto, isla de setas, montaña. Y la zona de la bruja, el pantano o las islas de las brujas, o no sé cómo lo llaman, pero algo así. Así que, por ejemplo, ya que está anocheciendo... Sí, ¿no? ¿Anocheciendo o amaneciendo? Anocheciendo. Iré a casa a dormir para que amanezca y de ahí tomo mi camino. Como digo, por ejemplo, a la montaña. Por elegir uno me da igual realmente. Supongo que dará igual el orden, pero... No sé por qué la montaña me llama más ahora mismo. Y el que menos me llama es la zona de las brujas, porque se supone que te tiran pociones y me suena como que puede ser un poco complicado si hay bastantes. Que no sé cuántas habrá ni nada, pero como haya varias y me pongan fin a pociones, me destruyen, vamos. Así que esa zona la dejaré seguramente para lo último. ¿Es por aquí? Sí, mountain, montaña. Vale, pues. En marcha, como voy, de velocidad, 3 minutos, de acuerdo. Podía haber aprovechado a fabricar más, pero bueno, da igual. Con esto me llegará, espero. Montaña. ¿Será esa de ahí, simplemente? Podría ser. Corro, 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 corro. Y corro un poco más. Espero que no sea un camino demasiado largo. Que la verdad es que está bien, pero a veces suena un poco innecesario, ¿no? Que un mapa tenga caminos así muy largos que luego no habría tanta diferencia, aunque fueran la mitad de... Que tuvieran la mitad de distancia, vamos. Sí que ayuda un poco a ambientar el que esté más lejos, pero por otro lado disminuye la jugabilidad. A ver qué dice el mapa al respecto. Vale, aún queda un poco de camino. Mi siguiente misión, las montañas. Chin, chin, chin. Por aquí, por aquí, por aquí. No sé si puedo subir corriendo, creo que no. Que se para de correr. Sí, parece que para.
La verdad es que los decorados y demás están muy bien, molan mucho. No sé hasta qué punto los ha manipulado o han aparecido así y los ha aprovechado, pero... Pero está bastante bien, sí. Vale, pues continúo por aquí, me como un panecillo para el camino. Y sigo ascendiendo a la montaña, donde me esperan los espíritus malvados, custodiando el ojo del Ender. Voy a sacar unas piernas aquí de subir escaleras, me cago en la leche. Y sigo, ¿eh? Me recuerda un poco a Skyrim ahí la montaña nevada y cómo te vas acercando y demás. Y de hecho hay una zona que es todo escaleras. Vale, cambia el escenario, ahora es todo piedra. Y esto me hace plantearme si estoy yendo bien ahora, claro. Supongo que sí. Vale, el camino ha cambiado a piedra de este tipo de Stronghold, pero con musgo, sí. Vale, ir por aquí. Al menos tranquiliza saber que no hay secretos. Bueno, al menos en principio no te dicen nada al respecto. Y que lo que tienes que encontrar estará en sitios bastante obvios, en plan construcciones enormes como esa o lo que sea. Por lo menos puedes ir tranquilo por ahí correteando. Sube la montaña. No lo dejes para mañana. Vale, ahí tengo un cofre o algo. Y un símbolo extraño que parece una veleta gigante o algo. Tres botones, ¿eh? Manzanas doradas, de acuerdo. Y antorchas. Va a ser hora de explorar. Chin, chin, chin. Aventura en la montaña. ¡Yau! No mueras, no mueras, no mueras. ¡Wow! Como mola, ¿no? Ostras, que me atacan ya directamente. Tú. Sal de aquí, sal de aquí, sal de aquí. Corre, 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 Forest, corre, Forest, corre, Forest. Corre, Forest. Pon antorchas que no veo un carajo. Vale, aquí son zombies, pero son zombies aldeanos, ¿no? Parecía. ¡Ey, un cofre doble! Voy a hacer la de corretear y poner antorchas y luego ya en la segunda vuelta recojo cosas si puedo. ¿Ese es otro o es el mismo? Es otro, ¿no? Sí. Vale, pues hay dos cofres que no sé qué tendrán. Pero posiblemente uno de ellos tendrá el ojo. Y me han pegado unos golpecitos, muy majos ellos, con cariño. Y a ver si me regenero un poquito antes de bajar. Pero por otro lado, cuanto más espero, más aparecen. Aunque hay un límite de espero de aparición, pero sí que es un poco sobrado, ¿no? Quizás en plan, ¿cuántos hay? ¿100? ¿50? Entre 50 y 100, vamos. Bueno, igual he exagerado, pero 50 sí. A ver, rápido. Wow, no sé lo que es. Una espada, ¿no? Ponía con encantamientos extraños. Creo que había uno que era un encantamiento de nivel 10. Así que está la espada hecha de forma específica, vamos. Hackeada, si queréis llamarla así, o editada. Ostras, rápido. No me dejan ni mirarlo, pero ponía ahí agudeza 10. Perdición, empuje, botín, golpeo, aspecto ígneo. Vale, vamos a ver lo que les hace. ¡Yépale! Venga abajo, nos vemos en McDonald's. Adiós. Como mola. me gusta su estilo. ¿Y qué más? Un casco, protección de diamante, no sé qué. Aún así no los mata, ¿eh? Creo que también ha editado a las criaturas, que yo no sabía ni que se podía hacer eso de forma sencilla. Igual se lo ha currado muchísimo en realidad, o no sé. ¿Cómo lo habrá hecho? ¿Con algún mod o algún elemento que te permite modificar? No sé. O igual es todo cuestión del nuevo bloque ese de comandos, que te permite editar hasta la vida que tienen las criaturas y demás, pero bueno. Una criatura normal con golpeo y todo eso y agudeza 10 moriría al instante. Y este casco que me da protección, protección contra fuego 10, respiración, afinidad acuática, vamos, que no me ahogaré tampoco siquiera. Pues el arco por aquí y... Por ahí parece que hay iluminación.
Lo que no sé ahora mismo es si habrá por ahí algo más oculto. De primera solo había dos cofres dobles, ¿no? Uno allí y otro ahí. No quiero tampoco gastar la espada porque va a ser un mapa largo. Y temo que se me gaste antes de tiempo o algo. Antes de enfrentarme al dragón o lo que sea. Vale, por ejemplo, por ahí se puede subir, yo creo. No hay que olvidar que yo he venido aquí a por el ojo de Ender y no por una super espada, pero bueno, tampoco la voy a desaprovechar, está claro. Igual son dos de altura, ¿eh? La separación entre uno y otro, a ver. Pero si voy subiendo así, quizás, ¿no? Puede ser. No sé, no me queda muy claro. Y ahí hay como un hueco, pero creo que es un fallo de iluminación. Es que he caído desde ahí, ¿eh? Madre mía. Ah, por allí hay una puerta metálica, ¿no? Sí, doble. Y yo por aquí he visto eso, una antorcha de Recestone o una seta quizás. Desde lejos no se diferencia muy bien. Así no puedo subir porque me golpeo, pero si hago así y así y así, sí. Y ahora por aquí. Me golpeo contra el borde, pero en principio si lo hago bien yo creo que sí que se podrá subir. Que será cuestión de saltar como se debe. Por ejemplo. Ah, creo que lo había hecho bien, pero me he caído algo. No sé, no me he fijado muy bien. A ver, si me pongo justo aquí en el borde y hago así, sí puedo subir. Igualmente, ahí es un bloque de altura solo. Ahí son dos. Por ahí puedo subir, por ejemplo. ¿Tú dónde vas? Tan contento, ¿eh, majo? ¿A dónde vas? Ah. Ahí tienes, majo. Para que lleves. Vale, pues así. Y ahora me sigo quedando a bastante altura de diferencia. Lo que me preocupa más que el hecho de subir es que no sé si debería. Creo que le faltan unos pocos indicadores al mapa. Hombre, no me gusta que me lo den masticado, pero mínimo pues eso, en plan algo básico. Una zona un poco más iluminada o algo así, similar. Que te diga, oye, que puedes subir por aquí, vamos, si quieres. Que no es trampa ni nada. No, pues de primera así no puedo subir. Ni haciendo parkour, yo creo. Si subiese a la siguiente fila, seguiría sin poder subir hasta ahí. Voy a optar por ir a esas puertas, que parece lo más obvio, ¿no? Y estas antorchas, yo he puesto las de abajo, pero estas dos en concreto no estoy seguro, ¿eh? Igual también he subido antes, sí, a ponerme el casco. Estaba concentrado en el fragor de la batalla y no me he fijado tanto. No es que tenga memoria de PC, tengo bastante buena memoria, pero en cosas como esa que estás concentrado luchando y demás. No, pues por ahí tampoco creo que pueda subir de primeras. Ah, joder, soy un trozo de caca, tío. Soy un trozo de caca. Tengo ahí enredaderas para recoger. Pensaba que las habían puesto para. ¿Han desaparecido todos? No, vale, están apareciendo ahora. Se habían descargado, lo que sea. Pensaba que las habían puesto para trolear, en plan, jaja, está recogiendo basura en lugar de lo bueno. Pero no. Serán seguramente para subir. Igualmente se supone que no podía yo hacer cosillas de estas, pero como estoy en modo aventura, si me dejan, asumiré que puedo. Y por lo tanto voy a echar un vistazo, porque en cualquiera de estos lados, seguramente será en el de las puertas, pero bueno, ya que estoy y tengo cosillas, pues echar un vistazo rápidamente. A ver, señores, ¿qué hacen ustedes, por favor? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿A dónde van tan contentos? Por el amor de Dios. Venga. Vale, pues vayamos por partes, venga. Empiezo a poner que tengo de sobra, sin miedo. Venga, que rule. Y por aquí en este caso no hay nada. Pero al menos puedo ver bien lo que hay por ahí. Ahí, por ejemplo, hay fuego. Y por otro lado estaban las puertas. Quiero revisar también otras zonas en lugar de las puertas solo. Porque puede haber cosas como este equipo. Pensaba que no habría cosas ocultas, pero si veo que puede salir equipo ultra bueno, asumo que tengo que prepararme lo mejor posible. Y aparte, no quiero que justo cuando llego a la puerta me digan, no, necesitas una palanca. Y yo, ah, vale. Tengo que volver a bajar.
así que no me cuesta mucho echar un vistazo rápido, ahora que sé que es con esto. Pero sí, de primeras he pensado que era para molestar. En plan, no sé qué coger, no sé qué coger. O que cogieras todo rápido y fuera basurilla. Ah, mira. Antorcha de recestones. De acuerdo, pues... bueno. Ya me suponía que algo era. Temía que fueran setas en lugar de antorchas, porque a veces de lejos parece lo mismo por el color, pero... pero en este caso estaba bien. Y ahora entonces volveré allí y ya está. Espera. Vale, no tengo paracaídas. Protección contra caídas, vamos. Eso será simplemente en botas, así que tendré que conseguir unas especiales. Vale, pues rápidamente, venga, corre, corre, Forrest, corre, 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 hacia allí. Antes de que reaparezcan los tipos estos. Quizás debería matar... bueno, no. Estaba pensando en matar a algunos para conseguir experiencia, pero ahora que lo pienso... ah, no puedo ponerla, quitarlas, vale. Una vez puestas. Pero bueno, como digo, encuentro ítems que no puedo ni siquiera encantarlos tan buenos, así que... no creo que me haga falta. Vale, pues a las puertas, vamos. Ahí. Y ahí, y ahí, y ahí. Y por último, así, vale. Y tengo un montón de bloques por aquí, que asumo que me indicarán que puedo ponerlo donde yo quiera. Así lo haré entonces, por ejemplo, ahí mismo. Ojo de Ender, vale, pues he cumplido un objetivo. He cumplido un objetivo. Misión completada. No saltes copyright. Solo falta que me salte ahí, ¿te imaginas? Con lo mal que estoy cantándolo, espero que no. Muy cabroncetes tendrían que ser. Vale, pues he salido por aquí y me dejan justo exactamente... vale, mapa de la casa no. General. Me dejan aquí. Y eso de allí no sé si es isla de setas o es... lava o qué cojones es, pero me están dejando al lado del desierto. Entonces... bueno, no sé si venir por aquí y aprovechar el camino. O bien volver a casa y salir desde allí, que sería lo suyo, ¿no? Quizás. Ir a casa a dormir y salir desde allí porque es posible que me encuentre por el camino cartelitos y demás, ¿no? No quiero luego ir donde no debo.